¿Qué te hace pensar que yo no estoy aquí? Que te abandoné y me fui. Cuando fui yo el que te dije que de tu lado no me iba a ir. Habrá malos momentos, sí. Que habrán aflicciones, sí. Pero no te preocupes que yo por ti vencí. Así que dime, ¿qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar que piezas que no corresponden al rompecabezas de tu vida algún día van a ser la imagen completa? Ante mí esas piezas son obsoletas porque fuiste creada a mi imagen y semejanza. Así que dime, ¿qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar que lo que buscas diariamente y continuamente te falla va a cambiar tu lamento en danza? Ahí es que tú avanzas a buscar respuestas y métodos para llenar ese vacío, cuando ese vacío no fue diseñado para ser llenado con alcohol, droga, ni nada lo que te ofrece este mundo. Fue diseñado para ser lleno por mi espíritu. Sé que te caíste. Y que cuando te caíste, te rompiste. Y veo que tratas de levantarte, pero cuando te levantas, vuelves y coges las mismas piezas rotas para reconstruirte. Y cuando tratas de llenarte, vuelves a vaciarte. Dime, ¿qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar que piezas viejas rotas van a funcionar? Suéltalas, no las vas a necesitar. Porque yo quiero hacer de ti un odre completamente nuevo. Yo siendo el Dios de las infinitas estrellas, de los cielos, de los mares y de la tierra, de la humanidad, de todo lo que respira. Mira a tu alrededor, habiendo todo eso, como quiera yo pensé en ti. Así que habiendo dicho eso, ven a mí, que contigo quiero conversar. Ven a mí, que si tú eres dispuesto a morir por ti en la cruz, créeme que estoy más que dispuesto a escuchar. Ven a mí, que cuando bajes esa lágrima por tu cara, con el pañuelo de mi paz, tú te la puedas secar y puedas ver con claridad lo que este mundo no ve. Que para este mundo 0 por 100 es 0, pero yo le multiplico las fuerzas que no las tiene. Que para este mundo lo que es inútil, yo le doy valor. Que para este mundo lo que está muerto, yo le doy vida. Que para este mundo arrodillarte y rendirte es una señal de pérdida, pero ante mí es una acción de victoria. Up to my brother, blessing sons and daughters, we are looking for the answers.